Hello. Hello, How are Greeny you, and Manuel? Vilma. Good I am afternoon. fine. And you? I'm very well. How is your day going? ¿Cómo va su día? It's okay. My day is Very okay. well. My day is Okay. okay. My day is a little bit, en lugar de is, fíjese que podemos decir was para, por ejemplo, el verbo to be tiene tres conjugaciones, ¿verdad? Para los que acaban de ingresar, que obviamente no es el tema, pero se los voy a explicar. El verbo to be en inglés tenemos tres conjugaciones, que son las tres que les dijimos. ¿Cuáles eran? Is I am is y art. are. Muy bien. Fíjese que si yo quiero hacerlo en pasado del verbo be, solamente es was y were. Para los plurales were y para los singulares was. O sea, que dice I was. Mi día estuvo, my day was. ¿Ok? Para que vayan pues también practicando el pasado, ¿verdad? Simplemente eso, lo que le quería mencionar. Sorry guys, my camera Okay. is not working and I will fix it. Sí, la voy a arreglar, espero, this weekend. Espero que it's not expensive, espero que no sea caro. ¿Ok? Pero si la doy ahorita para que me la revisen, me la piden que se la deje. Entonces, no, ¿verdad? Yo necesito, I need the computer. All right, so we will continue with the session. What? What was the session? Four. Exactly, section 4. Les voy a apagar la cámara porque si se fijan, sí, no la puedo dejar prácticamente mucho tiempo porque it starts working very badly. Ay, mírenme cómo estoy moviendo la boca. That is crazy, guys. Sorry. But it's not that I don't want to turn on the camera. Así que yo sé que para los demás, ¿verdad? Yo sé que ustedes siempre encienden la cámara, así que gracias por being on time, guys. Thank you very much. Ok, so the 3.14, aquí fue donde terminamos, ¿verdad? El adjetivo, sí, ya vimos el knowledge check y vimos hasta la H ayer, ¿verdad? Yes. So, veamos sección, esto ya lo pasamos. Y terminamos acá. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que vimos el día de ayer, chicos? ¿Any doubt? ¿Question? No. No, right? It was easy, right? Fue fácil. It was easy. Miren, ahí estoy hablando en pasado. ¿Ok? Nice. So, what is the topic for today in session 4? Can you help me read the instructions, anyone? Cuando cargue. Okay, one moment, please. There we go. Okay, the lesson objective. Can you help me read Esmeralda? I want to listen to you. In this Jaime class, you Franklin, la will. cámara, por favor, please, para saber que de verdad están poniendo atención. Go, Esmeralda. Okay. In this class, you will learn glove vocabulary, particular gloves which you wear for work Which? and which you wear for work and for leisure. I cannot see very well. Sorry, let me zoom it for you. Welcome, Franklin. Nice to see you. All right. Now, can you see? Sorry, guys. My Yes. camera is crazy. Yes. In this class, you will learn glove vocabulary, particular gloves which you wear for work and for leisure. Leisure. Very good. Nice. I didn't read it, and you read it very well. Okay. In this class, you will learn clothes. Vocabulary. Remember vocabulary. Aquí va el estrés, ¿verdad? Vocabulary. Vocabulary. Particularly. Vamos a repetir. Particularly. Particularly. Very good. Particularly clothes which you Particularly wear close for work and leisure. ¿Qué es with leisure? work Si and work leisure. es lo que a nadie le gusta hacer porque es cansado, entonces lo otro es
Descanso. Descanso o como placer también, ¿verdad? Leisure, ¿ok? So we will talk about this vocabulary now. Clothes vocabulary. Guys, repeat, okay? Please Okay. pay attention about the pronunciation and repeat. So I'm going to ask you, y vamos a preguntar después, ¿verdad? What is this? What are those? Etcétera. Para practicar otra vez el verbo to be. Por ejemplo, it is a scarf. ¿Vea? Veamos entonces el video para que escuchen. Me duele un poco la garganta, guys, así que pongan Hi everyone. atención en In la this class, you'll learn pronunciación. clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes. ¿Cómo se dice usar? No sé. Escuchen Where? acá una vez, muy bien. Para cuando uno lleva Particularly. puesto algo, se dice wear, ¿verdad? Clothes which you wear for work You wear, ¿verdad? Wear. Ahí lo vimos. Wear es and for utilizar o llevar leisure. puesto. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Come on, I want to hear you. Shirt. Shirt. Okay. No es sheer, es short. Okay, pay attention, guys. Después lo voy a poner a leer a ustedes. Shirt. Let's practice listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Clothes for work. Shirt. Belt. Jacket. Belt. Pants. Jacket. Shoes, blouse, scarf, blouse, skirt, scarf, high heels, raincoat, high heels, dress. I'm sorry, guys. Do you hear? Yes. ¿Escuchan? Yes. Yes. Okay. Solo escucho a Manuel pronunciando, guys. Después yes, les teacher. pregunto, ok, por favor, léanme y me comienzan a decir shirt, tee, blues y así, ¿ve? Skirt, no. Necesito que por favor repitan. ¿Cómo aprendemos? Les dije, escuchando y repitiendo. Yes, clothes for leisure. Hat. Sweater. Hat. Jeans. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Gloves. Cap, boots, t-shirt, cap, shorts, t-shirt, socks, shorts, sneakers, socks, pajamas, sneakers, pajamas. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. All right. I'd like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. I For example, wear. Okay. Wear. I Yo wear uso. A tie for work. Ahí decimos yo uso, ¿verdad? Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Remember? ¿Quién usa? Mi mamá usa tacones. My mom wears high heels. ¿Ya? ¿Quieren escuchar nuevamente la pronunciación? Yo creo que esto ya lo vieron. Así que ahora quiero que me ayuden a pronunciar ustedes. Jaime no le conecta el audio, pero creo que por eso está conectado en dos dispositivos. Alejandro, ¿quién es Alejandro? Que ni una vez lo recuerdo haberlo visto. Hola, hola, buenas noches, teacher. Hola, Jaime, sí lo escuchamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Me conecté con el teléfono y la computadora porque no me sirve la cámara. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Alejandro, todos encendemos la cámara como parte de la, de, digamos, las normas de... Ahí está. Sí, Alejandro, es que tenía tiempo de no verlo. Mire,
Yo no les enciendo la cámara porque vean lo que me pasa. Mire, usted acaba de conectarse, creo. Ahorita, you can see me well, ¿ok? Veamos, me van a ver bien. But suddenly, comienza eso, ¿verdad? Entonces, para que no estén como distraídos con esa pantalla tan fea, ¿verdad? Le voy a poner apagar la cámara, ¿ok? Very well, guys. Entonces, who wants to do the, to read the who wants to read this? Okay, read clothes for work. Clothes for work. Shirt. Tie. Yes. Belt. Okay. Jacket. Very good. Pants. Suit. Everybody pay attention. Suit. 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 La suite. La suite son las de los hoteles y se escribe así. Miren. Ok. Esa es un suite. Este es suit, traje, en la chaqueta y el pantalón. Okay. Ese es un suit. ¿Ok? Suit. Vaya, ya los dije, por favor, pongan atención para que lo digan correctamente. Ok, vamos, continue. Coat. Choose. Más suavecito, porque choose es escoger. Choose es otro verbo. Otra vez. Choose. Shoes. Muy bien. Very good. Thank you. Raincoat. Dress. High heels. Skirt. Very good. Scarf. Scarf. And blouse. Otra vez, blouse. Blouse. Vaya, Okay. Muy bien, aplauso para Manuel, muy buena pronunciación, excellent. Okay, continue with the leisure, clothes. Hat. Sweater. Gloves. Yes. Jeans. T-shirt. ¿Cuál es la diferencia entre shirt y t-shirt? T-shirt, camisa. No teacher, no teacher. Teacher soy yo. Camisa. T-shirt. Shirt. T-shirt, ¿ok? Esta es una camisa normal, formal, y las camisetas, ¿verdad? ¿Ok? Okay. La gorra. Perdón. Cap. Ok, continue with that. Shorts. Muy bien. Perfecto. Short. Perfect. Yeah. Socks. And these are socks. 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 Solo uno socks. Sock. Y los dos socks. All right. Socks. Y los tenis, you can say tennis sneakers. Or sneakers. Okay. Sneakers. And these ones, the lady boots. Wears. Boots. Boots, más larguito, ¿verdad? Boots. Boots. Very good. Pijamas. Pajamas. 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 Y los trajes de baño. Swimsuit. ¿Cómo se decía traje? Suit. Ajá, entonces este es un swimsuit. Swimsuit. Estamos hablando de ambos. Muy bien. Aplausos. Ok. ¿Quién lo quiere hacer? Okay. ¿Quién lo quiere hacer otra vez? Thank you, Manuel. Good job. Teacher. Hello, Alejandro. Solo le quería, ¿cómo era pijama? La pronunciación. Pajamas. Pajamas. Así prácticamente como se escribe. Pajamas. Ok. Second. Who's gonna read? ¿Quién lee? Nobody?
Ok, you can say me, teacher, me. Vamos entonces con Jaime y luego Kevin, ok? Yeah. First Jaime and then Kevin. Ok. ¿En cualquier orden? If you like, start like in the order that they said. Shirt. Yes. Tie, belt. Jacket. Pants. Suit. Yes. Is coat. 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 Shoes. Yes. Raincoat. Dress. Okay. Heels. Ok, solo puedo decir heels y ya sabemos que estamos hablando de tacones, ¿verdad? O high heels también, cuando tacones altos, pero es sobreentendido que heels son altos, ¿ok? Por eso está entre paréntesis. All right, then. Skirt. Skirt, yeah. Scarf. 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 Blouse. La O como A, ¿ok? Blouse. Blouse. Yes. Blouse. Okay, continue. Hat. Yes. La T se pronuncia como R. Sweater. 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 Okay. Casi como le pronunciamos nosotros, sweater. Sweater, pero en inglés más que todo. En americano, en inglés americano, la pronunciamos como R, sweater. Ajá. Si es como británico, va a decir sweater. Ajá, sweater. Pero aquí okay. Es sweater. Ajá, como los americanos sweater. Lo pronuncian. Ok, let's continue, please. Gloves. Gloves. V. Espérame, voy a ver si puedo encender la cámara gloves. Solo por el momentito. Gloves. 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 Okay. Thank you. Continue. Here. Jeans. All right. Okay. Belt. ¿A dónde íbamos? Aquí, ¿verdad? Cap. Shirt. T-shirt. T-shirt. Camiseta. Ok. Por eso lleva la T antes. Ok. T-shirt. Shirt. Shorts. Yes. Socks. Yes. Sneakers. Sneakers. Ok. Pajamas. 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 Perdón, la J sí aquí se pronuncia como J, all right? Pajamas, all right? And swimsuit. ¿Cómo dijimos que se decía traje? Suit, all right? Suit. Entonces sería swim. Swimsuit. Ajá, con la S sería el plural, swimsuits. Thank you. Hey, good job. Thank you, Jaime. Vamos con Kevin, ¿ok? Ok. Where start? Ah, ok. Shirt. Otra vez. Shirt. 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 Ajá. Esta shirt. I se pronuncia como ok? Shirt. Ok. Shirt. Tie. Yes. Belt. Jacket. Pant. Suit. Yes, good job. Thank you. Coat. Mm-hmm. Una vez más. Coat. Miren. Coat. 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 All right, coat. Coat. Mm-hmm. Coat. Shoes.
Raincoat. Yes. Dress. Okay. Dress. High heels. Heels. High heels. Skirt. Otra vez como en la shirt. Está ahí como... Skirt. Very good. Skirt. Okay. Blouse. Otra vez. Blouse. Again. Blouse. Blouse. All right. Como blouse. Ah, acá. Blouse. All right. Blouse. Blouse. Thank you. Scarf. Very nice. Continue. Hat. Sweater. Gloves. Mm-hmm. Una vez más, one more time. Gloves. 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 Okay, okay. Thank you. Mm-hmm. Jeans. 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 Aquí jeans. Como ir. Jeans. Okay, huh? Jeans. Jeans. Boot. Más boot. Largo. Boots. Boot. Boots. Boots. Boot. Ajá, más larguito esa U, ¿verdad? No es boot, boot. Es boot, más larga. Boot, okay. Exactly. Continue here. Cap. Okay. T-shirt. Otra vez, t-shirt. T-shirt. Okay, t-shirt. Suavecito, ¿verdad? Shirt, shirt. Shirt, shirt. Como cuando nos están diciendo, silencio, ¿verdad? T-shirt, shirt. T-shirt. Ok, un poquito más suave porque podríamos confundir con okay. Teacher de, pro, de profesor, ¿verdad? T-shirt. Okay. Uno es... Teacher. Muy bien, teacher. Una, se lo voy a explicar una vez más. Teacher, como el chucho, el chancho, el chico, che, ese es el teacher, de, como la teacher, la profesora o el profesor. Teacher. Y el otro es T-shirt. Ok. T-shirt. Excelente, okay. Hoy sí, muy suavecito, recuerda. Right. Continue. Yes, please. Short. Shorts. Short. Los shorts, nosotros decimos el short, pero en inglés es shorts, porque son short. Dos. Ajá, con oh, la okay. S. Socks. Yes. Sneakers. 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 Pajamas. Yes. Swimsuits. Otra vez, el suit, acuérdese. Swimsuits. Very swimsuit. Good, swimsuits. Okay, thank you guys. Anybody, quieren, you're ¿alguien welcome. Más quiere leerlo o continuamos, guys? Anything, anybody else? Franklin, good job, tell me. Franklin y solamente, ¿verdad? Tenemos a Franklin. Ok, con Franklin terminamos. Ok, we finish with Franklin. Shirt. Tie. Good job. Belt. And jacket. Good job. Pants. Kate. Sweet. Otra vez. Sweet. Sin la U, sin la, ajá, sin la I, perdón. Suit. Suit, ok, very good. No se les olvide, guys. El suit es cuando lleva la E al final. Ok, ese es suit de traje. Ok. Ok, shoes. Yes. Nice pronunciation. Coat. Ok. Raincoat. All right. Dress. Heels. Heels, yes. A skirt. Very nice, 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 nice. Here. Blues. Blues son las canciones de... El... Scarf. Ese, ¿cómo le dije blouse. Que se pronuncia? Muy bien, blouse. Perdón, blouse. Exactly. Blouse. A scarf. Una vez más, sin la E, solo scarf. Scarf. A scarf. Sin la E, solo scarf. Scarf. Scarf.
Okay. Y por de la última parte de leisure, okay. Sería hat, sweater, gloves. Bla gloves, ajá, gloves. Boots, cap, the shirt, T-shirt. short, t-shirt, short, socks, sneakers, All right. pajamas. Pajamas. Swing suit. Yeah, swimsuit, suits. Suit. Swimsuits. All right, guys, we have enough pronunciation for today. So let's continue. Any questions with the pronunciation, guys? No, no. No questions. All right, let me En el camino, continue. en the world. I'm sorry. In the walk, me camina. In the way, all right? In the In way, the way, okay. en el camino, ajá. All right, thank you guys. So, in this class you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Los colores creo que ya nos lo podemos, ¿ok? Así que solo vamos a hacer un medio repaso de los colores, ¿ok? But pay attention, vean cómo se usa. It's a disaster. It is a disaster. ¿Por qué lo dice? Vamos a ver por qué. And then you tell me. Pay attention to the conversation. Hi everyone. In this class, we'll learn the colors and you will practice conversation, which illustrates how this topic is used in a real conversation. Okay, don't forget to pronounce, okay? After, if you don't remember the colors, this is the time that you can practice them, okay? Remember, you need to repeat, okay? Okay. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, White, white, gray, white, light gray, dark gray, 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 beige, dark gray, dark gray, light brown, beige, brown, light brown, dark brown, brown, dark brown, red, black, pink, red, red, orange, pink, yellow, orange, light yellow, yellow, green, light green, dark green, dark, light blue, light blue, dark blue, dark blue, dark blue. We're going to listen purple to a conversation which illustrates. No es purple, ¿verdad? Purple, purple. Purple. ¿Cómo les dije que Purple. pronunciábamos la LE? En todos los casos que vean una LE al final, se pronuncia como O, ¿ok? LE, Purple. La LE se pronuncia como O, purple, ¿ok? Purple. Ok, pay attention to the conversation. How colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Repeat, please. Oh, no. Right now, it's not necessary you to repeat. Don't worry. Just listen to the conversation. Great. Our clothes are dry. Here is my new blouse. What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with,
That will be great. Just you, I would still encourage you to on your own. Okay, guys, if you see this, it's my new blouse. If you see this dialogue or conversation, you can tell, se pueden fijar, en ciertas formas de cómo preguntamos, ¿verdad? Miren, tenemos la primera WH question, where. ¿Qué pregunta aquí? ¿Dónde, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nueva? Mi blusa nueva. Muy bien. What? Miren el otro ejemplo. ¿Cuál color es it? What color is it? ¿Qué color es it? ¿Verdad? What color is it? Porque estamos hablando de la blusa, ¿verdad? De la blouse. ¿Ok? Y si yo le dijera, ¿qué colores son los jeans? Porque como los jeans son plurales, what color? Blue. Preguntemos, color, ¿qué color son los jeans? What colors? Color jeans. Jeans. ¿Y el verbo? Are, porque estamos hablando de los jeans o los shorts que son plurales, ¿verdad? What color are? Okay, what color are? Muy bien. Y aquí decimos, here is. Mire, aquí está esta. Here is, es aquí está esto, ¿verdad? Is it yours? ¿Es esto tuyo? Yours. No, no es mío. It's not mine. It is not mine. It's mine. Después se da cuenta que sí, ¿verdad? Porque su camisa era blanca. Entonces, it's these new blue jeans. It's these new blue jeans. It's new jeans. Oh, ¿por qué dice is y no dice are, guys? Vean lo anterior. Porque estamos hablando del problema que es los pantalones, el problema. Si no diría are these new blue jeans, ¿verdad? Sino que dice que el problema es estos blue jeans, ¿ok? Y tenemos una forma nueva de WH question. ¿Cuál ven aquí? Miren. Who's. Eso significa de quién. ¿Ok? Solo who, ¿qué significaba? Who. ¿Quién, verdad? Aquí decimos who's. Y eso significa de quién. ¿Ok? De quién. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ocupamos who's, ocupamos un nombre a la par. Who's cell phone. ¿De quién es este teléfono? ¿Ok? Y lo ponemos whose jeans are they? O whose t-shirt is this? Or is it? ¿Ok? Y ahí estamos, okay. ¿Verdad? ¿Ven cómo se usa las preguntas y el verbo to be en estos casos? All right. Now. What color is it? It's white. Ok. Let's continue. Questions? ¿Cuándo se ocupa mine y no me? Ahorita. Fíjese que yo no sé por qué. Yo me acuerdo que este tema se veía previamente, pero por algún motivo, no sé por qué, no lo hemos visto. Pero ahorita se los explico. Deme un momento. Vaya, tenemos uno más que vimos ahora que es who's, ¿verdad? Y eso significa de quién. ¿De quién? Y tiene que poner un nombre aquí. Who's jeans, who's t-shirt, who's blouse, who's whatever, ¿ok? ¿De quién? Ahora bien, voy a explicarles cuáles. Vamos a ver nuevamente los pronombres personales. I, you. Siguiente. He, she, it, it, we, you, they. Ok. They. Si estamos hablando de los, estos son los subject pronouns. Subject
subject pronouns. Tenemos también los object pronouns. No, perdón. No sé. No, no. Estos son los possessive. Los posesivos, ¿verdad? Possessive adjectives. Que era, para I era. El posesivo de yo es. My. Muy bien. Para you, ¿cuál era el posesivo? Your. Your, muy bien. ¿Cuál era para he? His. Muy bien, excellent. Para ella, she? Her. Her. All right, thank you, Herman. Solo Herman me está participando, guys. It, para el it. Creo que esa no la habíamos visto, pero se los explico, es it's, ¿verdad? La diferencia entre el apóstrofe, it's, significa eso es, pero si no lleva apóstrofe, significa su de eso. Ejemplo. For example, I have this balm. Este es un bálsamo. Its color is green. ¿Ya? Estoy hablando de su color. De los objetos, ¿ok? Su color. Por ejemplo, its cover is nice, meaning it's like sparkly. Su cobertor. Estoy hablando de la posesión de los objetos, ¿ok? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? It's. ¿Cuál era el de we? Where. ¿Otra vez? Our, muy bien, our. El de you es el mismo, ¿verdad? Otra vez el mismo. ¿Y el de y el de they? ¿Cuál es el que les dije que era? There. Muy bien. Sin la S. ¿Otra vez? There. There, all right? There. There. Ahí está. Ahora tenemos estos, los que me estaba diciendo, la, creo que me preguntó Manuel, creo, si no me... O Alejandro, no recuerdo quién. Pero estos son los... possessive. Estos son los possessive pronouns. ¿Ok? Estos son possessive adjectives y estos son possessive pronouns. Para el my, ocupo el my. Y si se fijan, es el único que cambia así drásticamente. ¿Ok? Mío. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que después de mine, yo digo, es mío, ya no pongo nada. ¿Ok? En cambio, si pongo my, ahí digo, oh, my blouse. O the blouse is mine. En serio que no entiendo por qué no lo hemos visto. Yo me acuerdo que eso se tenía que ver antes, pero ahorita se los sigo explicando. Your, eso, la única diferencia va a ser con la S. Yours. Tuyo. Yours. ¿Okay? Si es your blouse. The blouse is yours. Esta es tuya. Okay. Ya no tengo o no pongo ningún nombre luego de eso. En cambio, a los posesivos sí les tengo que poner un nombre, ¿verdad? My blouse, my cell phone, my teacher, my homework, my no sé qué, ¿ok? El otro es my y el otro es mine. Escuchemos, mine. Mine. Es mío, es mío. ¿Es mine. Tuyo? Mine. Es mine. Yours, con S. En el de él no cambia, se mantiene igualito. His, okay? Se mantiene igual. Es de él, is his. Ok, ahora el de ella sería hers. Okay. Solo la S les cambia. Para este no es necesario ocuparlo. Este no tiene. Es suyo, no, ¿verdad? O sea, es suyo de un objeto, no necesitamos ocupar. Ok, para el nuestro, es nuestro. Solo decir nuestro es ours. Si se fijan, solo agregamos la letra S. Y el de ellos, también solo agregamos la letra S. Muy bien. No, ese es el de ustedes. ¿Ok? El de ellos sería? Yours. No. De ellos. Theirs. Muy bien. Theirs. Si se fijan, el único que sí cambia bastante es el mine. Mine. Mío, tuyo, de él, de ella, mine. Nuestro, de ustedes mine. O de ellos. Theirs, con la S, ¿ok? Ok. Muy bien. ¿Preguntas?
Sorry. Muy buena pregunta, chicos. Muy buena pregunta la que me hicieron. ¿Ok? Déjenme copiar esto a ver si se puede pegar. Ahí se los mando. ¿Ok? Bueno, dicho esto, continuamos. Let's continue. In this class, you will learn how to use the possessive in order to describe belonging of things. Ah, aquí viene entonces. Mire, aquí vamos a ver los posesivos para describir la pertenencia. Yo creo que aquí viene entonces. Justamente aquí viene adelantado. Miren, ya lo vimos. Okay? Hi everyone. In this class, you'll learn how to use possessives. ¿Quieren ver el video o continuamos con otro? Eso lo pueden ver en su casa. Ya les expliqué cuáles son los pronombres, ¿verdad? Esos son los espérenme que me confundo. Possessive pronouns, ¿verdad? Possessive pronouns. Y los possessive adjectives son estos, ¿verdad? Estos son possessive, los dos, pero estos son adjetivos y estos son pronombres. Possessive adjectives, major, his, ¿ya? Pero se los voy a poner una vez más para que quede más claro. Y aquí, si se fijan, les explica también el apóstrofe S, ¿verdad? Pongan atención, por favor. ¿Ok? Es de Julia, ¿ve? Ese significa el apóstrofe y la S, de lo que ya les había hablado antes. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how... La verdad que es muy largo, guys. Ahí lo ven ustedes, muy largo. It's too long. Muy, muy largo. Pero básicamente está su... Está summarizing. Está como... How can I say this? Está como... Espérame, guys. Que summarize. Está como sum... I forgot the word, guys. In Spanish. Resumiendo, esa es la palabra. Okay. Está, se está resumiendo, ¿verdad? Que es okay. Mine, mine. Your, yours, his, que no cambia. Her, hers. Ours, theirs. La única diferencia es con la S. Y también pronunciar, por ejemplo, la S, que lleve un apóstrofe, significa de fulanita, de no sé quién. ¿Okay? Si digo, Manuel es la hija de Manuel, diríamos, she is Manuel's daughter. ¿Okay? Ella es la mamá de Vilma. She is Vilma's mother. Y aquí le ponemos este apóstrofe S. ¿Estamos? Ok. Vale, okay. Por favor, vean ese video que es muy largo para hacerlo acá. Ahora bien, instructions, complete the conversation with the correct word. Ayúdenme entonces. Quiero que me ayuden a leer, por favor, guys. Vamos, come on. Is this Jennifer's hat? Very good. ¿Es este el? Sombrero. De... Jennifer. Muy bien, Jennifer. Así está, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo diría? No, it is not hers. No, no es suyo. It's mine. It's mine. ¿La primera o la segunda? Mine. La segunda, muy mine. Muy bien, guys. Oh. Esa pronunciación, ¿verdad? Mine. Mine. Al mine. Final. Mine. Ok, mine. Second. Are these yours, love? No. Yours. Mm-mm. Are these yours, gloves? No. ¿Qué les dije? Que con el your, no tenemos, con el yours, ahí termina. No le pongo un nombre. Aquí sí le pongo okay. Your gloves. ¿Son estos tus guantes? Por eso dice tus. Es, tus. Si no diría, the gloves are yours. Sería los gloves. Los Los guantes son tuyos. Ajá, ahí sí, ¿verdad? Y va al final. No lleva nada más enfrente. ¿Ok? Simplemente okay. Si es posesivo, adjetivo posesivo, sí. Number three. I'm sorry, number two. B. No, no, they are not. No, they're not. They're not.
My gloves. My gloves. My gloves. They're not my or mine. My. Mine. 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 The first or the second? No, mine. Mine. The first. The first, right? Very good. Then the second do the second B, okay? Maybe there. Acuérdense que esto se pronuncia there. Maybe justamente como les voy a explicar nuevamente algo, chicos, porque se les olvidó, así que se los voy a recordar. Estas pronunciaciones son los mismos. Miren, there, su, de ellos. They are, contractado, también se dice there. Ellos son. Lo mismo se pronuncian las tres cosas que voy a poner ahí. Y there, que there. Es ahí. ¿Ok? Las tres formas son la misma pronunciación. ¿Ok? There, there, there. ¿Estamos? Okay. Ok. Ok, entonces sería... Maybe there. Maybe there. There. They have gloves. Have gloves. Primera, first or second? First. Exactly. Lleva la palabra gloves, por lo tanto es posesivo, adjetivo posesivo. Number three. Who's the shirts? Who's the shirts? Whose t-shirts are these? ¿De quién son estas, verdad? Muy bien. Are they Julie's and pants? And pants. Mm-hmm. ¿Son de Patty y de Julissa estas camisetas? Y ella repite que no, they're not. No. They're not. No, they're not. Not. They are. First. They are, guys. ¿Ya les dije cómo se pronuncia? They are. There, ¿verdad? Las tres there. Formas, otra vez, se los repito, there. Es lo mismo pronunciación, there. There. Ok, no, they're not their t-shirts, all right? Number three, letter B. But these socks are... Socks are... Socks are... There. Socks are... First or second? Second, good job. Number three, continue, please. And these shorts are yours. First or second? Yes. The next one. Hey. These are not our clothes. The first or the second? First. Exacto, tenemos nuestra ropa, ¿verdad? Si dijéramos, esa ropa es nuestra, diríamos, that clothes or those clothes are ours. Ahí sí, ¿verdad? And the last one, you're right, estás en lo correcto, tienes razón, you're right. You're right. First or the second? The first. The second. Right. Los nuestros yes. están allá, ve. Tenés razón, los de nosotros están allá. Ok, no dice ningún nombre. Después de un adjetivo okay. posesivo, tiene que ir un nombre. Y aquí are es un verbo, chicos. Los nuestros están allá, eso significa. Ok. Okay. Muy bien, lo hicimos bien. Okay. ¿Quieren tomar? Do you want to take a screenshot? ¿Quieren tomarle captura? Yes. Or it's not necessary. Bye. Entonces, check the number 1, 2, 3. Mind your mind. Do my. Okay, there you are. Screenshot for the first one. Number 1 is mine. ¿Qué hice, Dios mío? Mine. Your. My. Hair. Hair. All right. There. Who's y las últimas serían there. Estas. There's, there. There's, yours, our, ours. Ours. Right? Continue. Yes. Good job. In this class, you will become familiar with the weather season. Vamos a ver los tiempos, ¿verdad?
Vamos a ver qué tan largo es este video. Si no lo ven ustedes, se los dejo de tarea. Hi everyone. It's very short. Así que, por favor, repitan para que vean cómo es, por ejemplo, cuando estamos hablando de spring, obviamente en El Salvador no tenemos las cuatro estaciones tan marcadas, ¿verdad? Pero sí tenemos, en general, las estaciones que se conocen en otros países. Por ejemplo, en el norte de los... En el, sí, los países nórdicos o para el norte, ¿verdad? Spring. 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 Ok, eso significa... La prima... Primavera. La prima Vilma, no, bueno. Primavera, vaya. Ok, it's summer, summer. Summer. ¿Verano? Invierno. Summer. Invierno. Invierno. Fíjense que aquí está bien raro verano. Eso. Eso sí, es verano, sí, summer. Es verano, summer es verano. Ajá. Es summer, es verano, ¿ok? Raro que en summer haya llueva, ¿verdad? Ok. Aquí también. A saber, bueno, a veces no, pero no es muy normal, como en winter, ¿verdad? Climate change. Yeah, the weather changes demasiado, ¿verdad? We have the global warming debido a la, al calentamiento global, ¿verdad? So it's a climatic change. Yeah, climatic change. So fall, it is. Fall is, but otoño. Otoño, fall. Or autumn, okay? Steps. Quiero ver cómo se escribe, que se me olvida. Vamos a ver. Autumn. Aunque autumn. es más una palabra británica, pero también para que ustedes sepan cómo se escribe. Ahí está. Con N al final. It is like this. Autumn. It's winter. Autumn. Lo mismo que fall. El winter es entonces invierno. El invierno. Muy bien. ¿Qué clima está en estas seasons o estaciones del escuchemos please. Weather season. And repeat. And you also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. Spring in Brazil. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's hot and humid. Summer in Korea. It's Korea. Fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's winter in Russia. It's winter in Russia. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Vaya, una vez más, it's guys. It's fall in the U.S. Warm. Warm. Spring. Sunny. Sunny. Raining. 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 Hot. Hot and humid, la palabra lo dice. All right. Humid. Cool. Cool. Fresco. Cloudy. Cloudy. ¿Cómo lo podemos decir cuando hay nubes? Está nublado, ¿verdad? And windy. 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 Fíjense que yo pensaba que esta palabra no existía porque los ventosos a nosotros se nos viene a la mente, o a mí se me viene a la mente. Otra cosa. Lo que no huele muy rico, ¿verdad? Ok, pero it's ventoso, o sea que sí hace mucho viento, ¿ok? Esa sería la palabra. Snowing. 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 Está snowing. Está nevando. Nevando. It's very cold. ¿Cuál es la diferencia entre cool y cold?
Helado. Esto es helado o frío, ¿verdad? Y el cool es como, ah, bien fresquito, bien rico. No está tan helado, ¿ok? Y si se fijan, ahorita vamos a comenzar, creo que en este nivel vamos a ver cuando estamos hablando. Aquí puede decir que está lluvioso, pero también aquí quiere decir que está nevando, ¿ok? Iris, por eso les enfatizo cuando necesitamos ocupar el verbo to be, porque el verbo to be lo ponemos con otro verbo y ya decimos está nevando, está lloviendo, ¿ok? Por eso okay. Necesito que pongan atención siempre con los verbos to be. All right, now pay attention to the conversation. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold. Póngale mute, please. Which illustrates how this topic is used. Oh, no. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. Ya tienen ahí para que ustedes puedan practicar. Vean otra vez ese video, ¿ok? Practiquen y traten de hablar. ¿Ok? Así que ahí continuamos con 4.9. Miren, ya llevamos bastante. Así que by the end of this class, you will be able as, guys. Ah, miren, hoy vamos a ver el present continuous, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Con el verbo que ya vimos, el verbo to be, más otro verbo en presente continuo. Ya les voy a explicar cómo se dice, a qué se refiere el present continuous. Para eso quiero que por favor vayan a ver los videos para que mañana estén. Así que mañana, sí, la verdad que la cámara nunca me funcionó. Para que el día de mañana estén como que tengan más fresquecito, ¿verdad? Cómo utilizar un present continuous. ¿Ok? Be able significa usted será capaz de formular preguntas o oraciones usando el presente continuo. Que eso significa lo que yo estoy haciendo. I am talking. Lo que estamos haciendo en este momento. ¿Ok? Eso es básicamente un present continuous. Para esto, otra vez, insisto, veamos el verbo to be, que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Am, is, are, dependiendo de cada sujeto. Y después vamos a ocupar un verbo con ing. Por favor, vean este video. Yo se los explico en este momentito. El video lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Porque es muy largo, entonces no es muy largo quizás. Sí, es casi de 4 minutos. Así que yo se los explico en mis propias palabras. Present continuous. Tenemos esta presentation, guys, con el present continuous. Tenemos la misma forma del verbo to be, ya se las expliqué. La forma contractada es así. La forma que no, si es negativo, ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde ponemos la palabra not? Después del verbo. Muy bien, después del verbo. I am not, you are not, she is not. Y simplemente, solo agregamos la palabra not. ¿Cómo se hacían las preguntas? Verbo primero, ¿verdad? Al revés. Am I, are you, is he, is she, are we, are they. ¿Ok? Nos quedamos ahí. Por favor, vean el video. Mañana les voy a preguntar cómo se hace lo del present continuous. Aquí les expliqué del verbo to be. Y lo único que vamos a hacer es agregar un verbo adicional. Para esto necesito también... Déjenme ver. No puedo hacer mucho porque se me venció la licencia de...
de esto, guys. Pero el presente continuo es justamente usando el verbo to be más un verbo principal. El verbo to be en este caso va a ser nada más un, como un auxiliar. El verbo principal sería, por ejemplo, I am talking. ¿Cuál es el verbo? Talk. Aprendamos, por favor, verbos. Talk es hablar. Si yo le agrego la ing, quedaría estamos talking. Ajá, muy bien. Pero tengo que poner el verbo to be. I am talking. Yo estoy hablando. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana, chicos. Por favor, vean este video. Nos quedamos en la 4.10. En este video de la 4, de la 4.10. ¿Alguna duda? No. No, vale. No. Perfecto. Entonces, apréndanse unos verbos, por favor, para que me puedan dar ejemplos el día de mañana. No quiero que solo los mismos me participen como ahora, ¿verdad? Sí, Carla, muy callada. Alejandro, no se conecta a clases. Y otra, y tampoco me participa. Franklin. Me tomó la de la gripe. Ok, y ayer también. Ya andaba medio. Ah, vaya. Ok. Entonces, sí necesito, chicos, que practiquemos, que participemos, porque ahí ustedes, pues, me... Con eso, yo sé que... Miren, Nelly hasta ahorita se está conectando. She is connecting. Miren, pueden ver lo que dice ahí. Connecting. Se está conectando. Ay, es a las 9 la clase, Nelly, no es a las 10. Nos vemos el día de mañana, chicos. Buenas noches.